completamente equipado en casi todas las áreas. Una más que otra, la más que otra, la más que otra, la más que otra. Ya les no creo que no recomendar el producto de la luz. Todo el servicio de lo que el padre Villini y el Luis Eduardo Aybar, mientras están fuera de la red, los pacientes, tanto de toda la zona metropolitana, están llegando al hospital. 110 millones de pesos en la actual gestión, desde agosto del 2020 hasta la fecha, para este histórico hospital, lo que viene a fortalecer los servicios de salud, lo que viene a fortalecer la calidad de los servicios de salud. O sea que ustedes han visto cómo los jefes de departamento de este hospital han recibido con mucho entusiasmo estos equipos.